Hoy día estoy descansando. Sí. Ángela y Génesis viven hace más de 20 años con VIH. Ambas son activistas y aprovechan las primeras horas del día para hablar. Ángela conduce un radiotaxi y su hija vive temporalmente en España. Ángela se contagió de VIH por una transfusión sanguínea después de quedar embarazada y aunque tomó todas las precauciones, no pudo evitar el contagio vertical de Génesis. Dice que aprendió a vivir con la culpa, pero que los primeros años de su hija son un recuerdo que la persigue. Tenía que sacar de las cápsulas el polvito, revolverlo con yogur o con leche, con lo que tuviera, o irle cambiando el sabor a la Génesis y dárselo y era... Pero, o sea, no se lo doy a nadie. El que la vomitaba le daba asco porque era horrible y había que metérselo de nuevo porque no se podían perder las dosis. En la casa era normal, pero sí, en el colegio era distinto porque tenía que estar buscando como maneras de no decir a mi compañero porque cómo te vaya a explicar a alguien que tiene 10 años lo que sea. El VIH en el hombre implica necesariamente en la mirada del popular homosexualidad, pero en la mujer implica promiscuidad. Y para una sociedad todavía con resabio machista, eso evidentemente implica para la mujer un costo mayor. Y además, desde el punto de vista ahora científico, como ya lo referí, tiene más complicaciones derivadas de la enfermedad por reacciones adversas y a veces por diagnósticos tardíos. Y de hecho, en este país, la mayoría de las mujeres que están viviendo con VIH han sido contagiadas por un hombre que vive con VIH. Entre 2017 y 2018, el contagio femenino del VIH aumentó de un 13 a un 17%. Una cifra que preocupa porque hasta la última medición, la tasa se mantenía estable. En Chile hace años que el contagio por transfusión o durante el parto están casi erradicadas y solo urge poner en manos de las mujeres una alternativa para tener sexo protegido que dependa de nosotras. Yo creo que esa es la parte más fuerte que hay en el tema para mí y el orgullo más grande haber podido luchar por las drogas de los niños en este país. Mientras hace su recorrido habitual, Ángela recuerda cuando su médico le informó que el gobierno cortaría el financiamiento para la terapia contra el VIH. Terminaban los 90 y sabía que, como ella, miles de chilenos no podrían pagar las pastillas. Ángela decidió hacer visible su enfermedad, integró la reconocida fundación Vivo Positivo y le contó a su entorno que les había mentido, que no tenía cáncer, sino VIH-SIDA. Me di cuenta que tenía que alzar la voz si no me moría. Y no era que yo me muriera, se moría mi hija. Entonces era poner las cosas en la balanza. ¿Qué te importa más? ¿Estar bien con tus amigos, con tu familia? ¿Y estar bien entre comillas porque estáis mintiendo? Porque hasta ese momento la familia no existía en el tema de VIH. Era una enfermedad de homosexuales. Entonces fue como que todo un país dijo, oh, es de familia. Existen hijos, existen maridos, existen esposas, existe una familia. Sí, igual fue difícil. Bueno, pero mi mamá siempre me enseñó que las personas que se quedan son las que valen. Me dice que tengo que ocupar esto como un filtro. Que el que me va a querer se va a quedar con o sin avias. Génesis es parte de una organización comunitaria de jóvenes que hacen campañas de prevención contra el VIH. Entregan información en charlas y en redes sociales y aunque sabe que el virus tratado dejó de ser mortal, como mujer tiene miedos compartidos. Yo creo que los miedos más grandes que he tenido es cuando pienso en la parte amorosa. Más allá de que mis amigos sepan y todo, yo creo que sí me da miedo enfrentarme a una pareja y pasar por el proceso de cómo le digo. Entonces, ¿cómo te acepta un heterosexual a una mujer con VIH?
si no tiene información? Pero el tema del condón femenino es crucial porque entrega autonomía a las mujeres, poder de decisión. Ya no tengo que entregar en manos de mi pareja si decido no poder, o no ponerse el condón, sino que lo puedo usar yo. O sea, el condón femenino aparte entregas otras características, como que te lo puedes poner antes de la actividad sexual. Es un instrumento que te empodera, que te entrega autonomía en el poder de decisión y que avanza los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Ahora, el condón femenino, Génesis, tienen que darle énfasis, porque las mujeres incrédulas juran que tienen pareja estable y resulta que cuando el marido sale de la puerta para afuera, ¿qué pasa? Ya casi termina su jornada en el taxi y Ángela nos cuenta que aunque el ministro de Salud había incluido en el Plan Nacional de VIH los condones femeninos, estos no fueron considerados en el presupuesto oficial. Las organizaciones de mujeres viviendo con VIH reaccionaron y lograron revertir la decisión. Así, la primera compra fue de 1.000 preservativos y para este 2019 están comprometidos 1.000.000. Sin embargo, dicen que es insuficiente y que solo están disponibles para quienes tienen el virus, pero no para quienes buscan prevenir. Las mujeres que son víctimas de violencia, por ejemplo, tienen un 50% más de probabilidades de contagio y para ellas la alternativa podría ser controlar la prevención. Lo que tenemos que hacer ahora es exigir que esté en la canasta pública. No puede ser que uno va a un sistema público y no esté disponible y que uno después va a una farmacia para comprarlo de forma particular y tampoco esté disponible. O sea, estamos hablando de educación sexual y de prevención de VIH. Hemos ido atrás en las campañas de educación, hemos ido atrás en la disponibilidad de métodos de barrera para todo el mundo. Me parece que los énfasis en los aspectos preventivos que mencioné han sido tardíos y algo insuficientes y probablemente en parte explican por qué estamos atrás en el control de esta epidemia. El ministro también atribuyó el aumento del VIH al uso de la píldora del día después en desmedro del condón. Las estadísticas muestran que las causas de la no prevención son variadas y no nombran la pastilla del día después. O sea, si tú te vas a las causas, fundamentalmente es la falta de educación sexual integral. En el fondo es por qué no están usando condón. Para los expertos, ni los extranjeros, ni la píldora del día después. La falta de campañas educativas y de prevención son la principal causa del aumento explosivo del VIH en Chile. El diagnóstico y las terapias están garantizadas, pero hace falta información y poner el énfasis en el uso del preservativo. Ángela y Génesis están conscientes y por eso continúan comprometidas. Yo soy muy feliz. Lo que me asusta más es el hecho de que en algún momento el gobierno nos diga, sabes que no hay más presupuesto. Pero no tengo la misma energía que hace 20 años atrás. Pero tratándose de vida o muerte, yo voy a sacar toda la energía de todos lados y voy a estar ahí encadenada nuevamente y demandando al Estado y haciendo cosas. No me voy a quedar sentada en la casa, eso lo tengo por seguro.